conozco a familia, aquí estáis en Coral Hoop Fishing, vuestro canal favorito pesca de YouTube. Y bueno, como veis, aquí estamos otra vez en un nuevo video canal, un vídeo muy especial, ya que es el primer episodio de la serie que vamos a hacer a partir de ahora, En busca de llampugas. Y bueno, es en la sección de Coral Fleets. Y nada, ya veremos lo que nos va a durar, pero que creo que puede ser interesante, nos puede gustar a todos. Y podemos aprender y ver las maneras diferentes que para conseguir estos peces tan fascinantes, tan increíbles como son las llampugas, que son, bueno, para mí uno de los peces que más ilusión me hace pescar cuando salgo por estas temporadas del año. Así que esta vez os voy a pedir que apoyéis mucho este vídeo, que le deis un buen like y también, si podéis, dejad un comentario con vuestra opinión, a ver qué os parece esta nueva serie, qué os gustaría que hiciéramos también, y así pues yo veré si os gusta la idea de esta nueva serie en el canal, y iremos subiendo nuevos episodios o nuevos capítulos en esta sección de Coral Fleets. En este primer episodio quería hacer un poquito de teoría antes de ponernos a la acción y ponernos a buscar las llampugas por ahí. Hacer un poquito de teoría antes de ponernos a la acción, sobre todo antes de ponernos ahí a buscar las llampugas directamente. Y bueno, tengo unos crabs pensados por ahí que sé que sacan muchas llampugas y que saben mucho de esto, así que vamos a preguntarles algunas cositas, unos consejos, señuelos, modalidades, a ver qué practican ellos, cómo lo hacen. Y así pues nosotros también aprender de ellos y bueno, ponerlo en práctica después en los próximos episodios. Así que nada. Voy ahora a la oficina Coral Hoop y vamos a hacer esta llamada a ver qué nos cuentan. Así que, venid conmigo. A ver, ya estamos aquí en la oficina Coral Hoop Fishing. Pero antes de ponernos ya a llamarlos a estos cracks y que nos den sus consejos, quiero deciros que os voy a dejar aquí abajo en la descripción los enlaces de sus redes sociales, para que después, si queréis conocerlos también, vayáis, cliquéis encima y los sigáis para darles un buen apoyo también. Y bueno, qué mejor manera de agradecerles todos estos consejos que nos van a dar. Ahora ya sí, vamos a lo que vamos. Tengo el móvil por aquí. Ahí está. Y vamos a llamarlos. Bueno chicos, vamos allá con el primero. Tengo por aquí este crack que ya tenía pensado llamarle, es Pérez de Pesquedillos, es el editor de la revista Pesquedillos. Ya salimos también en un vídeo que lo voy a dejar por aquí arriba pescando. Y bueno, vamos a ver qué nos puede contar, vamos a llamarlo. Vamos allá. Buenas, ¿qué tal, crack? Muy bien, aquí en casa. ¿Y qué? ¿Cómo va la pesca? Bueno, últimamente ha salido alguna llampuga. Ya han salido llampugas, pues de hecho, de esto te quería llamar, porque estaba llamando a unos cuantos cracks, sé que tú eres uno de ellos. Tema llampugas, ¿cómo podemos hacer? A ver si nos puedes dar unos consejos para buscarlas, para mis suscriptores y para mí. ¿Tú cómo lo haces? Bueno, esto es un crack matado, soy, pero bueno. Nada, nada. A ver, tú sabes que a mí la pesca me gusta sobre todo a light spinning, yo siempre voy ligero, y las llampugas las pesco el 90% del tiempo en superficie. Top water. Para mí el top water, prefiero tener una picada top water que 10 con un jig, para que nos entendamos. Pues, y sobre todo que, ¿pero qué haces? ¿Walking the dog, pero recogidas rápidas, lentas? A ver, yo uso tres tipos de señuelos. Sobre todo uso paseantes, pero también uso poppers y skipping. Cuando las veo de lejos y las quiero atraer hacia la orilla, pues algún skipping que haga ruido también. Bueno, skipping lures, exacto. ¿Y algún señuelo que nos puedas decir que te funciona muy bien? A ver, para mí lo mejor son los paseantes, porque si no entran las llampugas, por lo menos te puedes entretener viendo cómo se mueven y jugando con ellos. Y yo uso paseantes desde 7 centímetros hasta 10 o 11, como mucho. Y me gustan pequeños también, porque me gusta ir ligero y mi equipo es lo que mejor maneja. Y también creo que las llampugas entran mejor a los señuelos pequeños que a los grandes. Ajá. Pero bueno, eso supongo que son manías personales.
Pues nada, eso era todo. Son unos consejitos a ver cómo lo hacías tú, para ver cómo lo hacemos nosotros a partir de ahora. Así que nada, a ver si nos vemos un día de esto y hacemos alguna jornadita, Sí, hombre, claro que sí. Y a ver si tienes suerte y sacas alguna, porque me han dicho que eres un poco manca. ¿no? Ya estaba, ya faltaba eso. Pues nada, pero ya te dejo continuar con lo que estabas haciendo. No te hago perder más el tiempo. Pues muy bien, pues nos vemos un día de estos y echamos unos lances. Venga, Un crack. abrazo, crack. Un saludo. Hasta luego. Chao. Bueno, como veis, Peire, un crack, maestro top water. Como ya he dicho, editor de la revista Posquidillos, que como veis, tengo unas cuantas por aquí. Unas cuantas muchas, de hecho. Mirad. Son una pasada. Voy a dejar en la descripción el enlace de la página web de la revista Posquidillos para que así vayáis y entréis y echéis un vistazo a las revistas que tiene, que son una pasada y podéis aprender muchísimo. Nada, voy a guardarlas, las voy a dejar por aquí. Bueno, vamos a seguir. A ver a quién llamamos ahora. Vamos a mirar a la agenda. Ya está, ya tengo al crack que vamos a llamar ahora. Seguro también nos puede dar unos cuantos consejitos. Y se llama Tony Cifre. Vamos a ver si lo llamamos, a ver qué nos dice. Mira qué rápido. Buenas, Tony. ¿Qué tal? Estabas pegado en el móvil, ¿eh? Pues no, que estaba aquí en el trabajo un momento mirando unas cosas y mira, me has cogido justamente que tenía el móvil cerca. Pues mira, te quería comentar que estoy haciendo ahora un vídeo, te estoy grabando, vas a salir en el canal. Y era tema llampugas, a ver si nos podías dar unos consejos para mis suscriptores y para mí. A ver cómo lo haces tú. Bueno, claro, sí. Y bueno, yo lo hago de diversas maneras. Todo con señuelo, eso sí, con artificial. Bueno, yo me gusta más darle vida al señuelo. Y la verdad que de los señuelos que encuentro más polivalente para esta especie de esta época son los jigs, la verdad que sí. Con Jix. Porque depende de la forma del jig y tal, pues incluso, a ver, primero punto número uno, que el jig, como ya sabemos, te da pues mucho lance, te da mucha distancia, que eso, pues quieras o no, nos ayuda en este momento a buscarla. Luego, por ejemplo, yo lo que hago, a lo mejor cuando quiero solo centrarme en los jigs, pues a lo mejor es poner uno más tipo oval o un tipo slow jig para hacer dos funciones con este. Tirar lo más lejos que puedo y traerlo tipo skipping lure por encima del agua, y como es plano, él va saltando tipo un skipping. ¿De acuerdo? Y a lo Los mejor, atrae más. según en qué momentos, yo freno un segundo el señuelo y como tiene una caída muy atractiva, lo dejo caer 2 o 3 segunditos, que haga sus destellos, y lo vuelvo a recoger en skipping lure. Por el tema de buscarlas por arriba, porque ya sabemos que las llampugas van muy bien primero atraerlas o estar La buscándolas superficie. pues haciendo ruido. Pero a veces un popper es demasiado, a veces un paseante es demasiado lento, pues a veces, muchas veces con lo que hago yo con estos tipos de jigs, pues me va muy bien para llamar la atención y hacerlas venir. Super. Y lo que también hago a veces, cuando con este tipo de jigs, en vez de poner el assist arriba, se lo pongo en la zona de abajo, en el culete, para hacer tipo, bueno, como si fuese un skipping lure, Sí. y me da mucho lance. Y luego, pues claro, si yo estoy un rato con este tipo de jigs y no veo resultado, pues cambio de jig y ya pongo un jig pues un poquito o bastante más largo, que sea finito, o que tenga una caída mucho más rápida y una recogida mucho más intensa, y ahí pues ya voy buscándolas pues en diferentes capas de agua. A veces lo dejo solo caer hasta mitad de capa, o sea, hasta Y media eso te zona. quería preguntar también. Tema spots, ¿tú qué buscas más? ¿Profundidades o que no haya tanta profundidad? Como. Bueno, pues depende. Ahora sí que es verdad que al principio pues busco pues aguas entre los mínimo 10 metros, 12 de agua, pues hasta los 30 metros de agua, 35, donde máximo podemos coger de costa. Tampoco hay zonas que sí que podemos coger algo más de profundidad, pero ya es difícil.
La verdad que ahora Vale. mismo que movernos entre 15 y 25 metros de agua, yo creo que está muy bien. A lo mejor más adelante, sí que es verdad que en octubre o eso, las que quedan, pues nos pueden dar una Buscar un poco de profundidad. sorpresa. Exacto, pueden darnos alguna sorpresa en muy poca agua. 5 metros o tal, nos pueden dar una sorpresa. Me ha pasado alguna vez. Pero bueno, lo más normal es buscarla en aguas entre 10 y 25 metros. Eso es lo normal. ¿Y esta temporada ya has sacado alguna? Sí, gracias a Dios, ¿Ya has tenido suerte? ya he sacado dos, sí, he sacado dos y bueno, he tenido varios encontronazos. Ya sabemos que las llampugas también tienen que querer picar y luego tienen que querer salir, porque se nos sueltan mucho y tal. Pero bueno, Bueno, tenemos la querer no va a suerte. querer ningún pez, creo. Exacto. No, no, pero bueno, he tenido suerte, porque hay años que la suerte no nos acompaña y salimos y salimos y no Claro. damos con ellas, y este año de momento he tenido suerte. Pues nada, a ver si tenemos suerte y conseguimos sacar. A ver si me invitas un día y probamos los consejos que nos has dado. Perfecto, muy bien, pues encantado y a darle caña. Venga, muchas Venga, gracias, pues Tony. muchísimas gracias a ti y Un hasta luego. saludo, chao. Luego, saludos. Pues nada, como veis, Tony, un crack. Vaya consejos que nos ha dado. Esto me ha gustado, esto de los jeeps así como si fuese un skip build tour. Vamos a probarlo seguro en algún episodio, por aquí adelante ya, más adelante. Y nada, vamos ahora con otro crack que ya lo tengo también preparado por aquí. Se llama Lucas Ragusa. También es crack de cracks, así que seguro tiene unos buenos consejos para nosotros. Vamos a ver qué nos dice. Ahí está. Buenas, crack, ¿cómo va? A ver, perdona que te moleste, pero a ver, te quería preguntar a ver si nos podías dar unos consejitos, porque estoy grabándote ahora mismo para el canal. A ver qué tema llampugas, ¿cómo lo haces tú para pescarlas? A ver si nos puedes dar unos consejos para mis suscriptores y para mí, a ver qué haces tú. Sí, claro. Bueno, a ver, yo siempre intento llevar dos equipos. Ahora en este caso, en las fechas que estamos, llevo uno ligero y uno un poquito más pesado. Vale. Entonces siempre procuro tener algo en superficie para hacer un poco de ruido y pues si no están por las zonas al menos intentar atraerlas un poco, ¿no? Claro. Pero y Y bueno. tema ligero, pero ¿qué acciones? Pues mira, yo de ligero estoy empleando ahora de la mano de Caramengual, nos han traído las cañas Slash y estoy trabajando con la de ligero, una 721. Súper. Sí, y luego para un poquito más pesado también llevo otras Slash. Una 750 para Light Shore Jigging también. Nada, se empleó la ligera con un Daiwa Certate 2500 y la pesada con un Certate también, pero en tamaño 5000. Vale, pues al menos ya tenemos unos consejitos de equipos. Sí, más o menos. Y temas señuelos que sueles usar. Señuelo, pues bueno, ya te comento, intento siempre, si no están por la zona, ya te digo, superficie, o bien popes, keeping loose, algún paseante de superficie. Y ya te digo, intento primero poner en el equipo más pesado para pues ganar un poco de distancia. A veces no importa, pero a veces sí que marca un poco la diferencia, ¿no? A veces pues intentando ganar un poco de distancia en cuanto a los lances, las atraes mejor. Y luego ya paso, pues si consigo hacer la penny y tenerla cerca, ya paso el equipo ligero para disfrutar un poquito más de ellas. Claro. Pues eso está bien, eso no lo había pensado nunca. Primero equipo pesado para poder ganar distancia y luego ya cuando las tienes allí, que equipo ligero para disfrutarlas al máximo. Exacto, ya disfrutar ahí Buena idea eso, vamos. eso me ha gustado. Sí, va, ya suele ir bien, si entra suele ir bien. Claro. Y Y nada, tema siempre recogidas, vamos. pero ¿qué te funciona mejor? ¿Recogidas rápidas, lentas? Porque según qué tipo de peces. Exacto, yo por ejemplo, si hablamos tema llampúa, yo rápido, recogida rápida. Rápido, les gusta ahí la Ya actividad. son agresivas cuando van de comer. Sí que es verdad que luego hay muchas veces que están en la zona, de hecho las ves que te siguen y tal, y no hay manera de hacerlas picar. Y lo que funciona, o al menos a mí me funciona a veces, es darle jerks muy fuertes, muy fuertes. A veces no consigues que muerdan, pero
consigues que invista en el señuelo, no sé si por territorialidad o por instinto suyo, con la cola. Le pegan coletazos con la cola o los invisten. Y a veces el yer pues las incita, pues eso, y consigues alguna Sí, tirada. como los palometones casi. Sí, exactamente, más o menos ese estilo. Pues nada, súper interesante, muchas gracias. No, de nada, A ver hombre. si lo ponemos a prueba pronto. Claro, claro que sí, lo has probado. Y nada, cuando tenga un ratito me dices a ver si sacamos alguna. Claro, cuando quieras, claro, hacemos una salida y ponemos a prueba todo esto, ¿no? Claro que sí. Pues nada, Claro. venga, Lucas, un saludo. Venga, Jaime, un abrazo. Muchas Cuídate, gracias. adiós. Adiós. Me ha gustado, voy a pillar unos cuantos consejos de lo que nos ha dicho. Sobre todo eso de caña, equipo pesado primero, luego ligero, me ha gustado mucho. Así que nada, vamos con otra ahora. Vamos ahora con Pere Durán. Él sé que tiene una barquita y pesca también al curricán, así que vamos a llamarlo a ver qué nos cuenta. Vamos. A ver si se escucha bien. Ahora sí. ¿Qué? ¿Cómo va la pesca? Ah, bien. ¿Ya has sacado alguna ya en púas? Porque, a ver, te estaba llamando porque estoy hablando con unos cracks de esto de las yampugas, de la pesca, que sé que tú eres uno de ellos. Y sí, yo sé que sí. Y nada, a ver, era para saber cómo lo haces, a ver si nos das unos consejos para mis suscriptores y para mí, a ver, porque sé que tú tienes una lanchita y sueles pescar con ella, ¿no? Y hace un poquito de curricán. Claro. Y tema señuelos, pero después qué utilizas cuando te paras y lanzas con la caña de spinning. Claro. Claro, darting o con jigs. ¿Y los jigs pequeñitos o largos? Pequeñito. Claro. Pues nada, tú me imagino que esto nos va a servir. A ver si lo ponemos a prueba también. Y nada, a ver si nos invitas un día y hacemos una jornadita, pues nada, estamos en contacto. Venga, Pedro. Un saludo, muchas gracias. Bueno, como habéis visto, Pere Durán, un crack de la pesca, ya ha sacado alguna yampuga, me ha dicho, esta temporada. Le gusta mucho, sobre todo también curricán, aprovecha mucho su barquito que tiene. Así que nada, vamos a llamar ahora a otro crack a ver qué consejo nos puede dar. A ver qué tengo por aquí. Lo tengo listo ya por aquí. Se llama Barty, ya también ha salido en algún vídeo del canal. Si no lo habéis visto, lo voy a dejar por aquí arriba. Y nada, vamos a hablar con él a ver qué consejo nos puede dar. Ahí está. Buena parte, ¿cómo va? Hola, ¿qué pasa, tío? Pues nada, a ver, te quería llamar porque estoy haciendo un vídeo y a ver si me puedes dar algunos consejos para mis suscriptores y para mí, a ver, de cómo podemos pescar yampúas, tú que sacas muchas, que tienes experiencia. También del sitio donde vayas, ¿sabes? Por la parte donde yo siempre voy a pescar, ¿vale? La manera más fácil, habiéndolo probado todo,
como paseante, allí, la manera más fácil de que te lleven una pieza, que te cojan una champuga, hasta lo que por ejemplo aquí en mi zona es pescando con la bombeta. Con la bombeta. La pesca de la bombeta es fácil. Vamos, no tiene mucha historia. Tendrás que buscar, a ver, la cañita de spinning, yo utilizo una caña de 1,74 m, es una Shimano, ¿vale? Uh-huh. Y la verdad es que lanza bastante bien. Es decir, cañas largas. Claro, al pescado, porque casi siempre pescamos desde acantilado. Claro, claro. Pues si no, cañas cortas, se complica la cosa. Siempre con una caña pequeña vas a llegar más cerca. Y estos peces, al ser peces de paso, ¿sabes? Uh-huh. Muchas veces están más lejos y tienes que buscarlo y llamarle la atención. Y claro. Yo utilizo una bombeta porque depende de la caña, depende del trabajo que pueda lanzar, así tienes que utilizar la bombeta. ¿Vale? ¿Y a la bombeta que le pones, pero? ¿Qué tipo de vinilo? Claro, claro, por ejemplo, mi caña, que tiene una denominación de 28 a 84 gramos, pues ahí tengo yo entre media, pues la mitad, más o menos, pues 50 gramos. Yo utilizo 50 gramos, bombeta de 50 gramos. Ah, vale, vale. Le pongo, hago un puente, tengo que usar un 0,19 que tengo puesto. ¿Vale? Pero tema vinilos. Tema vinilos que le pones, un rack glue, algo así, ¿no? Sí, tengo. Bueno, yo cuelgo la bombeta, le pongo una gorrita para que haga tope en el perrillo. Uh-huh. Y después del perrillo pongo 1,20 m más o menos de hilo, que a ver, 0,50 utilizo yo. Y después le compro unos vinilos, un ragú, se llama el ragú. Uh-huh. Y casi siempre los pongo blanco. El tema vale. Es como más factura en el show. También te pican bajoeta y ampuga, casi siempre bajoeta y ampuga. Y tema de los colores, pero siempre blanco. Claro, el tema, hay muchos colores. También van muy bien los transparentes. Son como unos puntitos como brillantes. Uh-huh. Están eso. Que sea más natural. Y hay muchos colores, pero siempre, casi siempre como blanco y transparente. Primero el blanco. Y ya después es como el transparente. Y ahora el tema, cuando las llantugas son más pequeñas, pues le pongo un glue más pequeño, de 5,5 centímetros. Y después los motos ya, cuando son más grandes, no pongo un glue de 6 centímetros medio, 6,8, por ahí, ¿sabes? Súper. Pues nada, crack. Sí, seguro va a salir. Pues nada, a ver si nos vamos un día a pescar también, a ver si lo ponemos a prueba los consejos. Cuando queráis, yo estoy siempre a vuestra disposición. Con la caña en la mano ya está. Pues nada, crack, muchas gracias. Venga, un saludo. Chao, chao. Bueno, como veis, chicos, ya estamos aquí en la tienda y vamos a comprar las cuatro cositas que nos ha dicho Barty que tenemos que necesitamos para poner a punto nuestra bombeta, así que vamos allá. Como veis, estamos en Foreo de Fred. Ya estuvimos por aquí también, que colaboró en el sorteo de 1,000 y 2,000 suscriptores. Wow. Y aquí estamos con el dueño, con Andrés. Y bueno, a ver, nos han dicho que necesitamos bombetas, quitavueltas, perlitas para hacer poner a punto nuestra bombeta. A ver qué nos puedes dar por aquí. Primero de todo, bombetas floating o sinking. Tengo de 30 gramos floating y de 20 gramos sinking. ¿De 30, de 20, de 40 tienes? Floating. Pues una de 40 también. Así tenemos una de cada. Como veis, hay algunas que profundicen, si no las movemos bajan un poquito y las otras van por a superficie, no se hunden. Yo, por mi corta experiencia, las floating las empleo donde hay poca agua, y donde hay más agua empleo las sinking. Muy bien, también las perlitas veo que aquí tienen.
perlita la más pequeña posible y tomiquetes vuelta. También. Pero estos son número 10, pequeñitos. Pues sale. ¿Y ahora? Ah, no, y aquí los. Los Red Hill. Este también y el pequeño. Ahí está todo. Pues sale. Un saludo y buena pesca. Eso. Vale, chicos, ya tenemos nuestras cositas. Vamos para casa otra vez a la oficina a prepararlo, ya que ahí va, hace bastante tiempo me lo preguntasteis. Así que vamos a montarlas y veréis cómo lo hago. A ver, ya tengo esto por aquí. Vamos a montar una bombeta con las cositas que hemos traído. Con una de 40 gramos, como veis. Y tengo por aquí mi cajita con las perlitas y los quitavueltas que están aquí. Así que cogeremos, son dos. Y dos perlitas. Así es como la monto yo, ¿eh? Voy a montar de estos dos, como Barty me ha dicho que al principio de temporada funciona mucho mejor los raglus pequeñitos, pondremos estos, estos los dejaré por aquí aparte. Y vamos a abrirlo. Bueno, chicos, como veis ya tenemos el raglu de la marca Red Hill que vamos a utilizar. Es este. Y yo le voy a poner el fluorocarbono de SeaWire. Lo primero que voy a hacer es meter el hilo por aquí. Y atar el anzuelo. Ahí está, el nudo hecho. Voy a cortar el sobrante. Y vamos a terminar de ponerlo dentro del vinilo, del raglu. Ahí está. Ahora Barty nos ha dicho que le mete como metro o 20, metro y medio. Más o menos, yo le cojo un trozo que sea bastante grande. Aquí lo que tenemos que atar ahora es un quitavueltas. Vale. Y nada, como veis, ya tenemos aquí el quitavueltas, el hilo y al final, que me lo clavo, el raglu. Vamos con la siguiente parte, que es la parte de la bombeta. Como veis, yo le paso el hilo por dentro, si quiere salir, ahí está. Le ponemos una perlita para que amortigüe el nudo con el golpe que le va a dar la bombeta y al quitavueltas, porque si no, con los choques al final se rompería. Y aquí, al mismo quitavueltas, en la otra parte. Ahora ya lo que hago es cortar por aquí la parte de arriba. Y hacer los nudos, le metemos la perlita y hacemos por último el nudo de aquí arriba. Yo lo que hago es, lo hago lo más cerca posible y así tampoco baila mucho. Pero bueno, siempre hay un poquito de distancia. Y ya está, tan fácil. Bombeta lista para lanzar. Aquí están las perlitas que protegen de los golpes los nudos, otro quitavueltas, la parte más larga de hilo, que es donde va al final nuestro raglu. Sencillo. Así, con esto podremos lanzar el vinilo muchísimo más lejos que si no tuviésemos este peso. Bueno, chicos, hasta aquí el primer episodio o capítulo de la serie En busca de llampugas. Espero os esté gustando mucho de esta nueva sección Coral Fleets.
Y nada, muchos consejos que nos han dado todos estos cracks, así que ahora tocará ponernos a prueba en los próximos episodios, pero esto si vosotros queréis, claro, así que dejad un buen like en este vídeo y también escribid en los comentarios que si os parece bien la idea, si os gusta esta serie y que continúa subiendo nuevos capítulos, nuevos episodios. Así que ya, esto os lo dejo en vuestras manos. Y nada más, también suscribiros al canal los que aún no estáis suscritos, que sé que hay bastante gente que ve mis vídeos y aún no está suscrita, así que ahora mismo suscribiros que se vienen cositas top. Y también seguidme en mis redes sociales, que son Instagram y Facebook, así estáis mucho más actualizados con todo lo que va pasando en el canal, también fotos, algunos vídeos y cositas así. Y nada más, como siempre despedimos mil vídeos, recordad que lo importante no es la cantidad, sino disfrutar de la pesca. Yeah.